Como pueden ver, salón a doble altura con una distribución de espacios muy inteligente. Yo es que sobre plano no me hago a la idea. ¿No tenéis piso piloto? ¿Han visto la memoria de calidades? ¡Oh! Las casas las entregamos con aire acondicionado totalmente instalado. Y si se decide, me comprometo personalmente a conseguirles el microondas con grill. Joaquín, te estoy oyendo. Bueno, lo pensamos y si eso ya volvemos. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, Marcelino, Manolita. ¿Qué pasa, Paquito? ¿Qué tal? Pues que he leído la pizarra y quiero comer un menú. Ah, bien. No, Paco, es que el menú ese es especial para funcionarios y tú no entras en esa categoría. Bueno, Manolita, pues entonces una ración de callos. Unos callos, papá. Que no, Marcelino, que callos no, que son para los funcionarios. Si quieres te preparo un bocadillo. Yo quiero callos. Que no, que callos no. Pues ya me los pondrán en otro sitio. Ya pueden pasar. Muchas gracias. Perdone, pero ¿ha venido una señora preguntando por una mesa reservada a nombre de Arturo Mata? No, y no tenemos ninguna reserva a nombre de Arturo Mata. Bueno, pues nada, vamos para adentro, ¿no? Pero si no tienen reserva. Bien, mire usted ahí, Arturo Mata, y Arturo sin H, no como la última vez. Que voy un momentito al baño, ¿vale? Muy bien, cariño. Hombre, por favor, póngame usted una mesita, colabore usted. ¿Y si le doy 20 euros? ¿Me devuelve usted 10? Bueno, vale, ¿qué es usted con los 20? Mira, corriente. Acompáñeme, por favor. Antonio Moro Galán. Soy yo. Es una citación para el juzgado. Firme aquí, por favor. Muchas gracias. Gabriel Santos y Elena Nieto. Hostia, vaya cara trae, los tenemos. El resultado de sus pruebas ha sido negativo. Negativo. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que tenemos hongos o que no los tenemos? No, están limpios. Tenino. Buenos días, Pelayo. Buenos días, Paco. Quiero comer un plato de caracoles de los que cogió Marcelino el otro día, por favor. Pues me parece que no se te va a arreglar, porque no trajo ni uno. Pero si los haya apuñado. Con lo que ha llovido, la gente los está cogiendo a cubos. Bueno, pues este por no traer no trajo ni el cesto, que hasta lo perdió. A saber Dios qué estarían haciendo esta parejita, los amantes de Teruel. Pues a lo mejor bailando. No te preocupes, Paco, que te voy a preparar un plato de boquerones, que te vas a relamer los dedos. Anda, si es la Sheila. ¿Qué tal, Sheila? Bien. Bien. ¿Me puedes firmar un autógrafo para mi niña? Claro, ¿cómo se llama? Alejandra. Gracias, guapa. Hasta luego. Hasta luego. Es que me he quedado embobado mirando el cuadro. ¿Qué te gusta? A mí todo lo que sea paisajes me encanta. Pues ala, todo tuyo. Un regalo de tu clienta favorita. Pero no puedo aceptarlo. Toma. Esto costará un ojo de la cara. No me enfado, pero tampoco voy a estar todo el día discutiendo de lo mismo, que siempre estás igual. Hola, buenos días. ¿Qué Avíseme quieren? Al dueño. ¿A cuál de ellos? Sí que somos varios. Yo soy el gerente, si le sirvo. Vio muy hecho, sabe, muy rojo, bien rojo. Los quesos tiernos y cremosos son perfectos para la elaboración de salsas y canapés. Y ya cortados es mejor comerlos cuanto antes. Los frescos son el complemento ideal para ensaladas y postres. Todos estos tipos de queso, en más de 100 variedades distintas, los encontrará en Capravo. Con el genérico tendrás la misma eficacia, seguridad y calidad a un precio. ¿Habéis visto a mis chavales? Que se me han escapado. Estos dos hombres han pagado lo mismo por sus vacaciones. El de la izquierda siempre viaja con Viva Tours. El de la derecha, no. El de la izquierda vuelve de sus vacaciones en un vuelo regular de Iberia. El de la derecha en un vuelo bastante regular. El de la izquierda ha dormido en un gran hotel. El de la derecha en un hotel. Al hombre de la izquierda le gusta vivir bien. A la mujer del hombre de la derecha también. Por eso se ha marchado con el hombre de la izquierda. Para pagar lo mismo, o viajas con Viva Tours o viajas con Viva Tours. Si queremos tener unas fuerzas armadas que sean capaces de responder a nuestros compromisos internacionales, lo normal es que sean profesionales. Papá. Mi hijo no sabía inglés. English is fun. Este es mi hijo. Llama ahora a Silvan. Que hasta el chiquillo estuvo desaparecido no sé cuántas veces. ¿Y eso? ¿Tú no sabes lo del hijo Antonio? Yo no. ¿Cuántas son? ¿Sabes quién es Rafael, no? Sí, sí, Rafael, el policía. Rafael. Pues a Rafael se le muere la hermana y el marido en un accidente. Así, de repente. Y a él le queda el compromiso de cuidar al hijo de ellos. Claro, como él solo no puede, lo lleva a un orfanato. Y allí, preparando la ficha y los documentos para el ingreso, se dan cuenta de que el hijo no era de la hermana, que se lo habían dado en adopción durante la guerra. Sí, sí, yo tengo una tía así que tiene dos. Sí, bueno, pero Paco, déjame contar la historia que la estaba contando yo. Notar caídas durante la contienda bélica, el gobierno militar de Madrid advierte sobre el peligro de estas y aconseja a la población extremar las precauciones ante la menor sospecha de que se pueda estar ante algún artefacto militar sin explosionar.
Y continuamos con deportes. Aún colea la tormenta levantada tras la derrota de la selección en Dublín ante... ¡Qué vida más perra, Paco! Tú fíjate esa pobre gente intentando llevar un chusco de pan a su familia y de repente, ¡pum!, saltan por los aires. Las putas bombas que tiraron los nacionales. Tú no sabes la cantidad de ellas que hay por ahí tiradas y lo peor de todo sin explotar. El otro día en la dehesa de la villa, donde estaba antes el frente de la universitaria, estaban jugando unos críos. Bueno, pues explotó una granada y a uno de ellos le reventó una mano. El caso es que los bombardeos han terminado en Madrid. Pero las desgracias continúan, amigo. ¿Qué pasa con las bombas de los nacionales? ¿Hay algún problema o qué? Bueno, pues eso, que siguen algunas por ahí y se está llevando a la gente por delante. Esas bombas fueron arrojadas por el Ejército Nacional para liberar a Madrid de las hordas rojas. Y si a cambio de la gloriosa victoria tenemos que aguantar que aparezcan bombas sin explotar, pues nos aguantamos y punto. ¿O es que preferirías ver Madrid bajo el yugo de la República, eh? ¿Pero qué son tres trabajadores o unos pobres chiquillos comparados con los conventos quemados, con monjas violadas y con los defensores de la patria fusilados ahí, en la cuneta? Bueno, yo ya me marchaba. Pues sale, a trabajar. Que aún hay que hacer mucho por España. Señor Hidalgo, ha llegado el señor de la Torre. Adiós, David. Su billete, señor Hidalgo. Gracias. Buen viaje. El avión saldrá en un par de horas. ¿Tiene preparado el pasaporte? Sí, gracias. Perdona. ¿Sabéis quién es Marcos Orozco? No. Uno que es escritor... Creo que es ese de ahí. Es verdad, una americana con coderas. Eso ya solo lo llevan los escritores. ¿Es posible que se acaben de conocer? Roxana es de otra generación. No, vamos. Venga, hombre. ¿Te vas a dejar aquí todo el jornal? Anda, vamos. Venga. Vamos. Y derechito para casa, ¿eh?